Sigo la brega, soy su amigo Cine, espero macho, y este es el resumen de la semana. ¡Lunes! Después de mucha pataleta, especulación y amenaza, vuelve el Chelo arrepentido con su mirada de búho y sin formar su partido. Y el rabo entre las piernas, Marcelo el Chelón Ebra agacha la cabecita y dice que no se va a ir de Morena, pero que seguirá mero rebelde y desobediente. Es malísimo este diantre, tanto pujapa que haga aguado. Además, encuentran sin vida al magistrado Ociel Baena, conocido por ser el primer magistrado no binario. La gente en redes se divide entre las que se indignan por su muerte y las que se indignan porque le digan magistrade. ¡Ay, hijo de puta con estos chamacos! ¡Pa' eso me gustaban! ¡Marte! No todos son malas noticias. Al fin renuncia Jesús Alial Infonavit. Ya no le vamos a ver la cara cuando vas a pagar el crédito de tu casita de interés social. Pero sí, todos son malas noticias, porque renunció para inscribirse al proceso de Morena para ser alcalde, como lo ven. Su lema es: si Evaristo pudo, ¿por qué yo no? Y si tú también te sientes atrevido, renueva tu guardarropa en Arte Piel, que todavía tiene el lunes 15% de descuento en toda la tienda. Cómprate tu sombrero, tus botas y unos cinchos por si viene algún candidato indeseable a tu colonia. ¿Cuál es el desgraciado? ¡Miércoles! En una estrategia para elevar la tarifa dinámica o cachar un viaje chido al aeropuerto de un diputable, se reúnen todos los choferes de Didi y Uber afuera del Congreso local. Todo bajo el grito: ¡regulación! ¡Regulación! Exigiendo al gobierno que los deje trabajar. A cambio, se comprometen a cumplir reglamentos y devolverles a este empleado que no se ha podido bajar del cofre de un auto desde la semana pasada. Velo. De lograrse, sabemos que todo se derivará a que ahora también haya Ubers y Didis. ¡Pirata, hijo de tu remaldita madre, chamaco poto! ¡Mueve! El Choco se saborea ya el 2024. No solo la feria va a durar más días que nunca, sino que además anuncian ya los Olmecas su calendario del próximo año. Ya tenemos claro de qué fecha van a jugar poca madre. Y más o menos calculando cuándo inician los playoffs, también sabemos la fecha que van a valer madre, como toda la maldita vida. Pero el chiste es a ir a beber. ¡Eso! Después de que nuestro consanguíneo de la verdad, nuestra familia de la justicia, nuestro pariente de la salvación, Andrés Manuel, mi hermano del alma, López Obrador, le dijera a su prima Manuela: ¡sácate a la verga! No estás participando en ni una verga para ser gobernadora de Chiapas, porque eres mi familia. Y esa madre es malo como la carne de puerco, porque mientras yo sea presidente, mi familia no va a buscar cargos de elección. Pues ahora José Ramiro Petín López Obrador le dice a AMLO: ¡sácate a la verga! Yo voy a participar para el Senado por mis huevos, porque nepotismo es solo si te designa. Que yo gané los procesos por ti, hermano, no es mi pedo, manito. Y para mí, tú eres un chamaco cagón. Bueno, no lo dijo así, pero así hubiera estado más chido, la neta. Plazas hasta el mutse, señoras peleando pantallas, esposas y queridas exigentes y gente dando el tarjetazo a diestra y siniestra. ¡Ah, diablo! Nos hacemos discos volteando a ver tanta perra oferta. ¿Cómo lo vamos a pagar? Eso vale 46 36avos de verga. Lo importante es aprovechar ahorita y llorar después. ¡Ay, padra! Ya quiero acabar este resumen para ir por mi pantallón que voy a pagar a 67 meses sin interés, dicha. Y domingo, la científica de la política Claudia entrevista agresiva a Sheinbaum. Se registra como precandidata única solita a la presidencia después de hacer envergar a Marcelo. Le dice a Xochitl y a Samuel García: voy por ustedes, demonio, pero pues te digo, manito, ya con tanto preproceso interno, ni emoción hay en esta madre. Causó más chisme que se casó doña Claudia. Se ve tan feliz y hasta se antoja casarse. ¡Qué verga va a ser! Además, ganó Milei en Argentina. En lo que viste este resumen, su moneda se devaluó 6-0 más. Soy Samuel Cine, con mucho por allá, nos vemos. ¡Piu!